Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí en una nueva clase de informática, en una nueva semana con un nuevo día. Y aquí estamos todos contentos porque tenemos un sol radiante. Así que bueno, hablando de radiante, creo que radiantemente hace su presentación para saludarlos a ustedes. Adelante, nuestro querido amigo Ángelo. Chao, Sergio, ¿cómo stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bien, nosotros también estamos muy contentos de estar con todos ustedes y obviamente para, ansiosos, ansiosos de querer saber qué tenemos aquí para esta nueva semana poderlos sorprender. Sí, ¿algo más para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Ah, ¿qué he traído yo? ¿Qué he traído yo? Pensé que habías traído algo vos, Ángela. Pero bueno, sí, yo siempre tengo algo para mostrar a los chicos. Entonces te paso a mostrar y les paso a mostrar segundo. ¡Chanán! Lo que tenemos aquí, una sopa de letras. Hoy estamos tomando todos sopas, ¿eh? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Va a tomar todo sopas, sopa de letras. ¡Ojo! Cada uno tendrá sus propias palabritas, ¿eh? Eso es seguro. Así que bueno, mirá, cha-chan, cha-chan, dice, luego de haber escuchado y mirado con atención este video, descubre cuáles son las palabras, cha-chan, cha-chan, las palabras que se esconden en la sopa de letras. Fíjate, tenemos una hermosa sopa de letras con un montón de letritas que parece una jungla de no terminar más de recorrer. Pero no te hagas problema porque las palabritas yo las tengo escritas acá. Mira, palabras a encontrar. Pero video Pinterest. Video Pinterest. Algunas palabritas te van a resultar parecidas, conocidas y otras no tanto. Y bueno, después vamos a hacer otro estudio sobre el tema. Pero por ahora es simplemente que te suene esa palabrita, ¿eh? Y que obviamente la puedas encontrar. Video Pinterest, ¿sí? Video Pinterest. Es muy usado Pinterest para poder utilizar y para poder encontrar muchísimas imágenes en alta calidad. Es toda una gran red social. Mercado Libre. Mercado Libre. Obviamente muchos compran, muchos venden. Hoy que estamos todos en casa, podemos hacer los negocios directamente de aquí con esta hermosa aplicación llamada Mercado Libre, que también participa en nuestra sopa de letra. Wilton. Bueno, esa te la dejo de tarea, en este caso para después hablar un poquito de qué trata. Y después, oh, Among Us, Among Us. ¿Quién no jugó Among Us? ¿Quién no jugó? Bueno, yo levanto la mano porque yo no había jugado. Empecé a jugar Among Us y me parece un juego muy, pero muy entretenido. Juego en el espacio, con astronautas y un montón de cosas que seguramente si lo jugaste sabés de qué estoy hablando. Así que bueno, a ver qué otra aplicación tenemos por aquí. Telegram, creo que va a ser el sucesor de WhatsApp. WhatsApp ya todo el mundo lo conoce, mensajes, texto, voces, fotos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está tan colapsado en algunos casos que ya el WhatsApp se está siendo reemplazado por esta nueva tecnología de punta que viene despacito arrimándose y haciéndole un poco de sombra y llamada Telegram. Funciona prácticamente igual y es un avioncito de papel de color blanco su icono para que ya lo vayas memorizando. Bien, home banking. Tenemos que pagar algún impuesto, tenemos que retirar dinero de casa, del banco, tenemos que hacer toda una operación bancaria. Bueno, hay una aplicación llamada Home Banking. Hoy prácticamente todos los bancos tienen este tipo de aplicación. Así que bueno, estas son justamente las aplicaciones que vas a tener que encontrar en este gran sopa de letras. Así que bueno, básicamente ahora llegó el momento de la presentación del juego. Así que viene Angelo a presentar el juego que tenemos para ustedes en esta semana. Adelante, Angelo. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bien, ¿cuál es el juego? Atención, entonces. Fíjense, acá tenemos todo detallado en el cuaderno. Antes de ir al juego, te muestro. Tenemos, escribe en el cuaderno o la carpeta, ¿sí? Las aplicaciones encontradas. Si encontraste todo, lo escribís todo. Si no, no. Bien, o la que hayas encontrado. Después, en el punto número 2, dice, de todas las aplicaciones encontradas, ¿cuál es la que más te gusta? Tenés que escribir el nombre.
Descarga en tu celular una de las aplicaciones para probar el funcionamiento. Perfecto. Ahí estamos probando como toda la semana. Y después, obviamente, le sacas una fotito, ¿sí? Para enviar el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, no te olvides, grado, turno, a la siguiente dirección: profebrandan@hotmail.com. Ahora sí, vamos con el juego. Chan, chan, chan. Vamos a llegar ahí, vamos a encontrar el conejito que sea diferente. Acá tenemos un conejito, 1, 2, 3, vamos, conejo, 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 ¿dónde estás? Que no te puedo encontrar, conejo, conejo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, 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 ya, ya creo que, ay, acá lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, ay, esta no te voy a decir dónde está, pero me parece que vos también lo encontraste conmigo. Así que bueno, entonces, se terminó el juego, se terminó la clase, nos despedimos al cielo. Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Ah, sì, sarà entonces hasta la clase che viene. Ciao ciao.